Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches, buenas noches. Deme un segundo nada más, que no me puedo conectar desde el otro dispositivo. No sé por qué. Igual, ahorita están iniciando, creo yo. Ingresando casi todos. Vamos a esperar, espero que vengan todos, porque yo sé que viernes y algunos estaban, que se iban de parranda, pero... Espero que sí vengan todos, ahora sí. Recording in progress. Bien, ahora sí ya estoy. Set. Now, in case if something happens, so we have the second device. So welcome, thank you for being in the class. Okay. Thank you for your cameras. I see Osmel, Diana, Jessica, Lady, Suleyma. Ever is there, but we don't see your camera ever. Ruth, ahí está Ruth Arely. Nice, thank you Ever, just on time. Ya Ever, ya la tía se puede ir de parranda, todavía falta. Ya la tía sí, ya va a quedar libre para que se vaya a echar el pachangón, pero todavía no. Bien, déjenme cargo acá. El attendance del día. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ah, igual, ustedes trabajan mañana, ¿verdad? Creo yo que la mayoría de ustedes. O todos trabajan mañana, o algunos no. Creería que todos, sí. Todos, o sea, independientemente del departamento en el que estén dentro de la agencia, todos trabajan. Todos. Yes. Ok, yo pensé que habían tal vez algunos que de lunes a viernes. Ever, tal vez ahí, que el patrón no trabaja los sábados. Qué galán fuera. Ni modo, así toca. Así nos toca a los pobres trabajar. Pero... así toca, así toca. Bien, ahora sí, tengo el control de asistencia. Let me see how many are we. My goodness, 10. We are 10 right now. So today is a Friday, right? So today is Friday. Pero igual... para los que trabajan el día sábado, no es emoción. Bueno, sí es emoción, pero no es la misma emoción, right? It's not the same emotion because we have to work. Pero yo mañana no voy a trabajar, pero sí tengo una reunión ahí que, de 8 a 11. Así que triste. Pero sí, he tenido jornadas este año bien complicadas donde he trabajado sábados y domingos. Ustedes el día domingo amanecen, pero dormidos y se levantan al mediodía. Qué galán, dice Diana.
No, yo sé que siempre uno, el día que descansa, el día que más temprano se despierta. But, well, so este año sí les digo que yo he sufrido con horarios, pero hasta siento extraño hoy que estoy trabajando de un lugar. Estoy descansando fines de semana. Siento extraño porque normalmente todo el año he trabajado. Sábado, domingo. Y domingo entrando a las 5 de la mañana. No creo que a las 10 a entrar a las 5 de la mañana. Así que, ¿qué les puedo decir? Difícil. Difícil. Okay, but today is Friday, so we will see the last section that we have for today. So estamos ya prácticamente iniciando la sección 3. Así es que trabajo de plataforma. El día de ayer coloqué dos actividades más, para la del día de ayer y la del día de hoy, para no estar ahí que debo, ¿verdad? Con ustedes. Cosas sencillas, les pongo ahí de extra activity. It's not something that you will take hours doing it, right? So it's just something that you will do in a few minutes. Okay, so thank you for joining. Now we are more. Okay, so I will pass the attendance. No me gusta pasar el attendance así al inicio cuando solo hay dos porque todos no están, right? And then después, mire, ya vine. So por eso doy así unos a few minutes, okay, for you to log in, but now it's time, okay? So let me pass the attendance. Today is Friday the 15th. Hey, ahora les pagaron, ¿verdad? Hoy son señores empresarios. ¿O no les pagan cada 15? Creería yo que sí. Cada 13. Ya no tengo pista. JC, está en Juan Carlos, es Don Juan Carlos ahora. No, teacher, ya lo gastamos. No, ahí tiene ahí, si usted me dice eso, so you have a problem, ok, ahí lo vamos a mandar a clases de finanzas. Me pasó todos como el mapache con el algodón. Todos los que trabajan sábado y domingo tienen pista. Ustedes trabajan los sábados. Ya ves, José Daniel, rich people. Miren, José sí, Daniel. Chévere. Hace unas horas era rico, ahora soy mendigo. El algodón. Ya no tengo pista. Bien triste, ¿no? Bien triste ver pasar el dinero nada más. But anyways, la teacher ve pasar el dinero, pero para la cuenta de banco de ella. Pues sí, imagínate trabajando sábado y domingo, carro del año, casa de tres plantas, sí. ¿Qué más? Haciendo viviendo como arroz. Ay, ya quisiera. Sí, la verdad que a veces sí toca pesado, pero así es esto. Pero no, mi carrito es viejito. Una Prado 2020. No, viejito, 2018, dije que es una Prado. Ah, 2022, no. De ahí, solo ustedes que manejan dinero ahí con, todos los días contando el montón de dinero. No, yo, humildemente. Solo lo vemos pasar, ¿usted qué cree? Miles y miles de dólares ahí al día. Bueno, ¿sí? Let's start. Ahí da Janet. Lo voy a pagar en la cantina, ¿eh? My goodness, that's even worse. No, qué mal. Ah, es que se acordó que es viernes. Yo creo que JC ya está hasta pasadito de copas, quizá. Ya no va, sí, porque ni la cámara quiere poner. Por casualidad, no tiene el colímetro de detector ese micrófono. Sí, sí. No se lo quema. Sí, se lo tiene. Hasta ahí ya te lo sumo, Baticha. No, qué barbaridad. Por eso no prospera JC, porque eso sí es un problema. Pero bueno. El Bitcoin lo tiene. Claro, no, te echaron, no. Ok, let's see. Aida Janet. No la he visto, Aida. ¿Estará? No.
Qué raro, Aida siempre está, pero hoy no la he visto. Alicia, Elizabeth. Yo los vi que estaban en reunión, teacher. En el trabajo todavía. My goodness. Yo voy llegando, vengo de ahí. De San Miguel. ¿Y Alice? ¿Alicia? Elizabeth. Ahí estaba Alicia, estaba ella, la que mencionó. Híjole. Bueno, let's see, Ana, Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Thank you, Diana. Ever Alexander. Present, Jim. Thank you. Ever ahí, correcto. Mire, Ever está sobrio. Él no. No es como, ya saben quién. Iliana no la he visto, Iliana. Present. Ah, thank you, Iliana. Como no me ha puesto la cámara, no la miro, Iliana. Siempre veo quiénes están, pero hoy no la he visto. José Daniel. Present, teacher. Thank you, Daniel. Juan Carlos. Present. My goodness. Lady Roxana. Lady, por ahí la vi. Thank you, Lady. Lucía Marce. Lucía Marcela. No. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. ¿Qué le pasó ayer, Mario? Andaba en labores todavía. Sí, ¿verdad? Parece que me escribió, recuerdo, pero... Sí, le mandé un audio. Sí, sí. Bueno, sorry, Oscar. Pero, ni modo. Sí, no, yo entiendo. Oscar. Oscar. Vaya, hoy sí, Oscar. Ayer le quedó poquito tiempo de asistencia, Oscar, porque como ya vino tardecito. Tuve un inconveniente, Miss. Sí, sí. Ok, ok. Ya estamos aquí. Nice, cool. Thank you. Osmel Enrique. Osmel, sí, por ahí lo vi ya. Present. Thank you. Reina Esther. Reina Esther, no la he visto. Present, teacher. Thank you, Reina. Ahí está ya, Reina. Nice. Robert Enrique. Robert. Me pareció ver que entró, pero no sé. No, Roberto Enrique, no. Rosa María. Present. Nice, thank you. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Ruth. Now you are better, Ruth. Ya hoy sí ya se ve mejor. Ya no tiene tanta gripe. Le tocó, así es. Me tocó sufrir. Sí. Gracias a Dios, right. So, nice. Santos Alexander. Santos, ¿qué habrá pasado? Dice que le dijo que ya no iba a participar, no le he dicho nada de él. No, not really, not to me, I don't know. Sí, no, pues no, pero dijo que ya no, porque no iba a poder ya por la niña y todo eso, dijo. Sí, bueno, ni modo, sí, porque uh-huh. Igual ya perdió varios días y está... Sí. Complicado recuperar ese tiempo para llegar al 80. Sí, yo me lo llevo al 80 también. Bueno, Jessica Lourdes. Jessica, no sé si me pareció verla, Jessica. Present. Uh-huh. Ok, thank you, Jessica. Now, Jessica, le ha quedado la gripecita. Ya le va a pasar. Sí, todavía. Sí. Zuleima Margarita. Zuleima, por ahí la vi. Zuleima. Present. Ok, thank you, Zuleima. Sí, ya la había visto a usted. Bien. Déjenme poner mute aquí porque no sé quién está ahí con audio. Escucha que están haciéndome la cena ahí, ticho. Están meneando los frijoles por ahí. Ok, so let's start. So now we are 17 with me. Well, so this is Friday. Okay, today is payday, día de pago. ¿Cómo se dice día de pago? Payday.
So hoy es payday. Usted le diga, ah, hoy es payday, means día de pago, decimos en español, right? Día que cae la rata. Así dicen, rat. Daniel. Is fallen. Rat is fallen. Cayó la rata, así dicen, ¿verdad? Cayó la rata. ¿Cómo decimos? ¿Qué más decimos? Arenero, What do you mean? Oh my God. Juan Carlos, si se duerme ahora, Juan Carlos, ¿qué le hacemos, equipo? Ayer se durmió. No nos Me invitan a unas pupusas, ya que les pagaron. ¿Y a usted que no le pagaron? Ajá, con la comisión, por lo menos con la comisión, Juan Carlos, debería de, no sé, mandar algo aquí para los compañeros. No, hombre, mejor es salir porque mandar no, teacher. Sí, ahora es la nueva modalidad, todo es delivery, porque no se puede uno andar, no se puede andar en la calle. No, me dicho. Pero bueno, si se duerme ahora, castigado, lo vamos a dejar reprobado y lo vamos a dejar. Viera ando desvelado, llegando, vengo de la capiruza. Pero desvelado, ¿por qué? Si usted sale de la clase a las 10. Salí a las 10 ayer, imagínate, hice las clases de la U, las tareas de la U, y me dormí a las 2 y a las 4 me levanté para San Salvador. Y vine llegando a las 8. Y mañana tengo que llegar a las 5. ¿A San Salvador? No, ahí a la agencia, que va a haber un evento. Ah, vaya fiesta va a ir, imagínese. ¿No? Y así le cree, mire la cara. ¿Verdad, Daniel? No, dice, okay. Tengo que tomarme una super tiamina. Juan Carlos, no le creo mucho. Everything, your words are kind of, no, I don't know. Serious. Mm-hmm. I don't see that you are so, you are not so serious. I don't know when you're saying the truth. So it's kind of complicated, you know. Bueno, y los demás, ¿por qué no me ponen la cámara? Ever, ¿qué me esconde? ¿Qué me oculta? Oscar. No, el baño, a ver, ahorita. Oscar, Reina, Mario, Rosa María. No, ahí está Ileana. Ay, Ileana, se me está haciendo rebelde, Ileana. Ayer no me quería poner la cámara. Es que estoy Oscar solo pelado, jale. Ay, deje a Oscar. Teacher, yo tengo la cámara encendida. Teacher, es de Daniel solo. Reina, Reina. Ahí deje, no le haga caso, Oscar. No le haga caso. Ahí está bien. Es cierto. Daniel solo viendo me pasa, pero. Por eso no le falla atención, teacher. No, porque when you are on Zoom, you are seeing my face. O sea, ustedes ven el cuadrito de la persona que está hablando, me están viendo a mí. No, pues teacher, sí. Si selecciona a alguien, puede estar solo viendo a esa persona. Ah, ahí es cosa de ustedes. Imagínense. Yo no sabía dejar la aplicación y Juan Carlos todo se la sabe. Oh my God. Ay, no. Pobrecitas las compañeras, las niñas aquí todas bien inocentes y ustedes. No, hombre, ahí puedo trabajar. No, esos muchachos de la Unión, dije. No. No, Juan Carlos, eso sí, no. Yo las veo aquí a todas, así que. Teacher. No me digas. Yo el más tranquilo de la gente. No, usted debe ser el que llega y destroza todo. El viernes. Hasta dormido, pelea. Ay, no, pobrecita la patrona ahí, la compadezco. Pero bueno. Aquí la tiene, enfrente. Parte del espectáculo. Sí, ya está pelado, sé. Oscar, mire, pues, cuando hablas, mire. Y qué culpa. Mire, pero... Daniel, pues, no deja de verlo, Pocho, teacher. Pocho, deja de estarme viendo, Pocho, por favor. Oh, my goodness, pobrecita. Yo ya le he dicho, teacher, que se ponga camisa. No le hace caso, ¿eh? No hace caso, le gusta salir ahí. Tal vez le hace caso a algunas hipotas, dije, por eso, para que le dan los músculos. Chiche triste. Pero lo chiche es que solo Daniel lo pasa viendo. Oh my God. Oh my God. You are special. Ve que van a salir los niños. Pero si puede tener componen.
Sí, no, aquí hay que poner reglas. Pobrecita la jefa, sí. Hay que tener un poco de paciencia. Si no fuera porque si no fuera porque colocan buenos billetes, ya estuvieran fuera los muchachos, muy rebeldes, ¿no? Son depravados. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No hay solo porque, por ayudarles. Oí, Oscar. Oí, loca. Ya vamos a hablar en privado con vos, Daniel. Ok. My goodness. Un acta le vamos a levantar. Una acción de personal le voy a poner a Daniel. Tienen eso ustedes ahí, ¿verdad? En la cooperativa. Acción de personal. How do you say that in English? Acción de personal. That would be a notification. En inglés, right? Action no. Person, dice aquel. Action personal. No. Action person. No, that would be notification. No. In English, acción personal. Acción de personal sería una notification, como una notificación, pero que va escrito, right? So, fulano cometió esta falta dentro del reglamento de la empresa y lo que sea, right? So, ya cuando acumulan cierta cantidad, ya, on the neck. En la nuca. Pasa a mejor vida. Ok, so, vamos a dar inicio. Look, what we have right here is, well, sí, están viendo mi pantalla, right? There you go. So this is the how to use a simple present with information questions. Seguimos dándole al simple present. Creo que vamos a terminar el módulo hablando de simple present, okay? The simple present, you know that it's important, okay? Porque muchas veces yo quiero decir algo de una rutina, something that you do every day. So that's why you need to know the simple present, okay? The rules that you need to know about the simple present are for the verbs, right? So lo que hemos visto, that the verb for the third person, it's a little bit different, okay? I say, I draw. ¿Conocen el verbo draw? Ahí está en la lista que yo les mandé, dibujar, right? I draw very well. He or she draws very well. And you already have the rules, okay? Ya aclaramos y ya mencionamos y hemos dicho en más de una ocasión que no es que a todos los verbos le voy a poner una S, ¿verdad? No, hay unas reglas que ustedes ya las tienen, que dice que la mayoría se le agrega S. Si termina en una Y, cambio la Y por una I, le agrego IS. Hay otros que solo les voy a agregar IS, right? So, ahí tienen ustedes esas reglas, okay? Luego, what else it is important for you to know in the simple present? The two auxiliaries that we have, right? So, we have the do and does. Do will be for I, we, you, they. Does will be for he, she, it, right? So, and these ones are the auxiliaries for questions, right? But we have also the auxiliaries in negative, right? For negative statements, negative sentence, okay? That will be done or doesn't, okay? Ahí tenemos la forma contractada también, right? The famous apostrophe, did you remember the little comma, right? So that's the apostrophe, and we mentioned that would be for contracted. Instead of say do not, we say done. Instead of say doesn't, does not, so we say doesn't, right? So normalmente ustedes van a escuchar siempre que la persona dice I don't. Okay, la forma contractada se escucha casi, se usa casi siempre para hablar, right? Speaking. Ahora, si yo lo escribo, voy a poner does not. Evitar las contractions cuando estoy escribiendo, porque se tiende a decir que es informal.
but it's correct as well. Okay, so then we have the questions. Okay, do I play football every day? Does she dance every Saturday? So, eso es lo que hemos visto. Ayer empezamos a ver las respuestas as well, right? How to answer. Y lo que les dije el día de ayer es que if you get a question with do, you need to answer with do. Ok, a usted le preguntan con el do, usted va a contestar con el do. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Ok, so si le preguntan con el verbo to be, que fue lo que vimos la primera semana, are you a student? No me va a decir yes, I do, porque yo le estoy preguntando con el verbo to be, right? Are you a student? Yes, I am. No, I am not. Is he your best friend? Yes, he is. No, he isn't. Okay, verbo to be, lo que vimos allá los primeros días, right? So now with the simple present, the short answers will be yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does or no, he doesn't. Ok, so esa es la forma corta de dar una respuesta. Ok, más adelante usted va a aprender y va a ver respuestas completas. Le dicen full answer. Estas que estamos viendo es solamente short answers. Ok, short answers. Ok, que solo digo sí o no, sí o no. Pero, por ejemplo, yo le digo... do you get up early every day? Usted me puede decir, yes, I do, and it's okay. Pero más adelante usted me va a tener que decir, oh, yes, I do, I get up early every day because I have to work at 7 o'clock and I live in San Miguel and I have to travel to, I don't know, San Vicente and I have to be there before 8 o'clock. So, se fijan, ahí ya una respuesta completa, así decimos en English, like full answer, ok. Ya no solo me dice usted sí, sí o no, sino que me da una pequeña explicación de la pregunta, ok. Now, what we have right here, what else we have right here? Let me, my goodness, I don't see my, aquí está. My pointer right here. So look, we have right here information questions. Esto lo mencionamos ayer, pero no lo vimos, okay? So now we will see information questions. Did you remember que les dije que eran las information questions ayer? No sé si recuerdan. Preguntas informativas. Okay. Preguntas que brindan mayor información. Vamos a ver. Como en español, a veces usted dice, mira, ¿y quién es ese? ¿Verdad? ¿Ve pasar a alguien? ¿Quién va ahí? O le llama usted a alguien, ¿y dónde andas? ¿Le ve usted a alguien, a qué hora vas a venir? ¿Y qué estás haciendo? ¿Ok? Como que detective usted, right? Preguntando qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, cuántos, etcétera. So, todo eso son las information questions, ¿ok? En español usted pregunta quién, cómo, cuándo, por qué, a dónde, a qué horas, cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días. So, interrogatorio, right? So, cuando usted, por ejemplo, no sé, algo pasa y usted quiere saber, ¿y qué le pasó? Y empieza ahí a investigar, ¿y quién le dijo? ¿Y a qué hora vino? ¿Y a dónde fue eso? ¿Y a qué hora vino? ¿A qué hora se fue? ¿Y qué pasó? ¿Y quién era? So, todas esas preguntas que hacemos a veces en español por cualquier motivo, ¿verdad? No solo por un chambre. ¿Cómo se dice? Añatita, ¿cómo se dice chambre en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se dice chamba? Solo liar.
Liar, que es mentir. Liar, ok. Liar es mentiroso, right? Liar. So, sería gossip. ¿Nunca vieron o escucharon un programa que salía, que se llamaba Gossip Girls? Salía en el canal 6-2, no sé, algo así de Televisión del Salvador. Se llamaba Gossip Girls. Nunca lo oyeron. Tal vez no lo veía, no lo vieron porque yo no lo miraba tampoco, pero sí veía de vez en cuando que salía un anuncio que decía Gossip. Gossip Girls, que eran unas chinas niñas ahí, mujeres, no sé. So, gossip. Gossip es un chambre. Ok, ya no diga chambre. Mira, te tengo un chambre caliente. Te tengo un gossip. Ok, gossip. So, gossip es un chambre, un rumor. Ok, un rumor. Nosotros no decimos rumor, decimos chambre. Pero sí la palabra... Es un rumor. Gossip. Ok, gossip. Pero bueno, eso del gossip es como una preguntadera, right? Viene un montón de preguntas. So, that's what we are going to see right here. Look. WH questions words, ok? In English, they are called WH questions. Usted va a escuchar ese tema. WH questions. Usted dice, bueno... ¿Por qué se llaman WH questions? Ah, se llaman WH questions porque casi todas empiezan con una WH. Mire, WH questions, WH, 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 and WH. Estas no, right, but most of them are WH. So, estas son las information questions. Miren, las information questions son preguntas de información. Y en inglés son conocidas como WH questions, ¿ok? WH questions. Probablemente usted ya se las puede. Probablemente algunas no. Entonces ahorita las vamos a ver. Y alguien me va a decir, ah, esa yo ya me la podía. Ah, esa no, no sabía, ¿ok? Y esta es una, aquí hay más, pero yo he puesto como las más, este... Oh my goodness, that's your baby lady. Ay, that's so cute. Bien gordito, miren qué bello. Sí. Hola, Chichi. Hola. Víctor, te hablan. Víctor. Hello, Víctor. Hi. Oh my God. Oh, hi. Bien bonito. Ay, mi Gerardito. Gracias. Mi Gerardito no se me queda. Bueno, pero es que el mío ya está más grandecito. Me jala, tengo que estar encerrada aquí en el cuarto porque él si me ve me quita los headsets, empieza a tocar y así, no se queda quieto. Mi mío es un poco eléctrico, me ha salido. No sé por qué, porque yo soy un pan de Dios, pero... Así es la vida. Dijo que me mandaron algo eléctrico. Ya se describió usted. Ya. Bread of God. Pan de es Dios. Eléctrica también. No, yo no soy como usted, Juan Carlos, por Dios. My goodness. Bueno, ahí está. Víctor. Bien bonito, bien gordito. Bye. Okay, bien, let's continue. So we are hearing the WH questions. ¿Cómo se llaman WH questions o information questions? ¿Por qué se llaman WH? Porque casi todas empiezan con una WH. Hay más, estas son como las más comunes, las más famosas que usted puede aprender, pero usted busca en Google WH questions y le van a salir un parcito más, okay? So, let's see, we have this one. Juan Carlos, help me with the reading this one, please. The green one. What? Mm-hmm. Used to ask about people, things, and animals. Okay, thank you. What, right? So it says that you are going to ask questions about people, things, and animals, okay? Este es bien común. Usted viene y le dice a alguien, what are you doing? ¿Qué estás haciendo, right?
What are you doing? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Okay, so those are examples, okay? What? Si usted traduce what, ¿qué sería? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Okay, ¿qué? ¿Cuál? Va a depender del contexto, right, que yo esté usando, pero normalmente el diccionario le va a decir qué, okay? ¿Qué haces? ¿Qué ondas? Right, what's up? Por ejemplo, yo what's le digo, up, what's up? ¿Qué ondas? Right, ¿qué hay? Cubo, right? So that is what. Nice. Then we have the next one that says when. Osmel, help us with the reading with the orange one, please. Osmel Enrique. ¿Dónde? Ajá, read it. Okay, este is when. You use it to ask about time. Perfect, okay, when. This one asked about time, okay? Sería cuando. Okay, so si yo le digo a usted, when are you coming? ¿Cuándo vas a venir? When are you coming? Okay. When are you traveling? ¿Cuándo vas a viajar? When. When do you arrive? ¿Cuándo llegaste? When denota tiempo. Okay, tiempo. Then we have why. José Daniel, please help us with why. Why? Used to ask about reason. Why? Okay, why. Si yo busco el meaning, why, por qué. Okay, le está razón. Pidiendo una razón. Si alguien, viene su jefe y le dice, why you are late. ¿Por qué venís tarde? ¿No? Que le dice todos los días la pobre jefa. Ahí al compañero, right? So, why you are late? Viene ella y le dice, ay, le empieza ahí una de vaqueros, right? Ah, porque fíjese que mire que no es que aquí, que allá, right? So, la pajística, right? Pero el why es, le pide una razón, una explicación, ok? Yo le digo a usted, why you are learning English? ¿Por qué ustedes están aprendiendo inglés? Ah, me va a decir uno, because I like it, because I want to get a better position, because I want to travel, ok, and so on and so on. So, en esta, why, normalmente la respuesta siempre va a ir con el because, ok, because, ¿por qué? Ok. Because se escribe, right? But it's because. Ok, cuando le hagan una pregunta con el why, su respuesta debe de empezar con because. Why you don't do, why you didn't complete your homework? Because I didn't have time. ¿Por qué no hizo la tarea? Ah, porque no quise, no pude, no tuve tiempo. Okay, why you are, I don't know, why you are, I don't know, why you are, ¿qué? ¿Qué les puedo preguntar? Why you are so happy? Ah, because today is a payday. ¿Por qué estás ahora tan feliz, right? Why you are so happy today? Oh, because it's a payday, ok? No se les olvide, siempre que vaya el why, la respuesta va a empezar con because. Then we have which. Jessica, help us to read this one. Which. Which. Used to ask about people and times when there's choice to make. Ok. Perfect. So which, okay, which it says used to ask about people and themes when there is a choice to make. Okay, se usa para preguntar a personas sobre personas o cosas
cuando hay opciones a elegir. Por ejemplo, a veces a usted le dicen, ¿cuál es tu color favorito? Hay un montón de colores y usted va a decir el que le gusta a usted, right? So, ahí hay una, usted tiene que choose an action, ok? So, yo le digo, which is your favorite color? So, ahí me dice usted, ah, my favorite color is black. My favorite colors are black and pink. Ok, so ahí viene usted y empieza a escoger entre varias opciones. Por ejemplo, le pueden decir, which one do you prefer? Trips at the beach or trips in the mountain? Ok, ¿qué prefiere? ¿Viajar a la playa o ir a la montaña? So you have two options, right? So viene usted y dice, oh, I prefer go to the beach. Ok. Ahí vamos a usar el which. Cuando usted tiene una elección. Sería como cuál. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? Ah, este. So, which. ¿Cuál? Then we have who. Diana, Beatriz, help us with who. Who. Used to ask about people. Okay, okay, okay. Thank you. So who used to ask about people? Este va para persona. Para persona. Por ejemplo, va pasando alguien ahí en la ventana y dice, uy, ¿quién es ese? ¿Quién va ahí? Okay. ¿Quién vino? ¿Quién se fue? So who is he? Who is she? Who are they? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son ellos? Who. Ok, el who va a ser como quién, right? ¿Quién? Pero refiriéndose a una persona, ok. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? Ok, so that would be who, quién. Then we have where. Let's see. Ever, where. Where used to ask about place. Thank you. So where use about place. Okay, place. Este es de lugar. Vengo yo y le dice, viene usted y le llama, no sé, a su esposa, a su hijo o lo que sea. Where are you? ¿Dónde estás? Right? Where? Where are you? ¿Dónde estás? So where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? Where are you going to go? ¿Dónde vas a ir? Right? Where are you going to do? Where are you going to go? ¿Dónde? Ok. Where sería dónde, pero refiriéndose a un lugar. Ok. Nice. Then we have Reina Esther. The next one. Whose? Ok. Who's to ask about how the poster of the sometime is. Okay, Reina, thank you. So, host used to ask about who the possessor of something is. Okay, so se utiliza para preguntar sobre quién es el dueño de alguna cosa. Ok, por ejemplo, usted está ahí en la oficina y ve algún, no sé, una libreta, un cuaderno, algo que tal vez no lo había visto antes y usted dice, ¿de quién es esto? Ok, so ese sería el host. ¿Quién? Ok, usted dice, who's the owner of this pencil? ¿Quién es el dueño de este lápiz o lapicero, lo que sea, right? Host. Ok, whose shoes are those? Usted mira ahí un par de zapatos y en la casa dice, ¿de quién son estos zapatos? Right? So that would be whose. Ok, so eso sería como quién, right? ¿Quién? ¿Quién es el dueño? ¿Quién fue?
Okay, so. Who también, ¿verdad, teacher? Pero who es más que todo para una persona. Y whose puede ser un objeto. Por ejemplo, usted dice, hey, pero yo tengo aquí un mouse, un ejemplo, right? So, who's the owner of this mouse, okay? ¿Quién es el dueño de este mouse, right? So, whose, okay? Es un objeto, no más una persona, right? Como les digo, ve algo usted ahí que no lo ha visto, digamos, en su casa. Y usted dice, ¿de quién es esto, right? Who's this? Okay, who's this? Ahí sería whose. Nice. Let's see the last one. Suleyma, Margarita, the how. How use it to ask about conditions, qualities, or the way things are done. Okay, perfect. Thank you, Suleyma. How used to ask about condition, quality, or the way things are done. Okay, how sería cómo, how, okay, how. Este quizás es uno de los que más nos cuesta pronunciar y no este WH, look. How sería como, cómo, right, cómo. Usted viene y le dice, ¿y cómo hiciste esto? Ok, imagínense, no sé, algo que sea complicado y sí, ¿y cómo lo hiciste? Right? How you do it? How you did it? ¿Cómo lo hiciste? How you did it? Ok. How are you? ¿Recuerdan ese? How are you? ¿Cómo estás? Right? How are you? Ok, ahí está la information question. Ok. How? Ok. Nice. As I told you, probably que there are more. Por ejemplo, está el how much y el how many. ¿Ya han escuchado esos? How much, how many. Se los voy a anotar acá en el chat. How much. Y el how many. How much and how many. Esto lo vamos a ver más adelante para cuando estemos viendo countable and uncountable nouns. Ok, como cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Allí ocupo yo el how. Si yo le digo, how many students are in the class? So yo le estoy preguntando, ¿cuántos? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? How many? ¿Cuántos? Pero el how many es para cosas o objetos contables. Como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, so countable. So how many? Yo le digo, how many students are we? How many computers? Usted viene y dice, ¿y cuánta gente hay ahí? How many people? Ok, y el how much sería para lo que no se puede contar. How much money do we have? Okay. How much bread do you eat? How much? Siempre sería como, ¿cuánto? Pero esto del how much yo no lo puedo contar. Okay. So, questions about the WH questions or information questions. ¿Alguna duda, pregunta? No. Okay. So, como les digo, aquí son las information questions. Vamos a hacer una actividad. Let me, my goodness, I don't know what happened here. So we have an activity right here in which we need to complete the blank spaces with the correct word. Okay. So, WH questions. Okay. There are 10 sentences that we are going to work together. Okay, so let me take a screenshot right here to send it in the WhatsApp group. Just a moment. And
Ahorita se los estoy mandando ahí al grupo del WhatsApp para que lo tengan. Y ¿dónde está? Aquí está el grupo. Se me había perdido. Ok. So we will do the groups. And ¿qué va a hacer en su grupito? Buscar la WH question que le corresponde a cada una de las preguntas, ¿ok? Vea la respuesta para que usted vea qué es la respuesta, ¿verdad? Para saber qué pregunta. Si ahí dice, por ejemplo, me gusta el pan, so, ahí puede ver usted cuál puede ser la pregunta, si esa es la respuesta, ¿ok? So, let me create the groups right now. So, ¿estamos bien con la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? So, ahí tienen una pregunta, le hace falta la WH question. Y ahí está la respuesta también para que le ayude a saber cuál es la pregunta. ¿Ok? Si ahí dice 8 de la mañana, probablemente la pregunta sería ¿qué hora es? Right? So, ahí solo debe analizar la pregunta con la respuesta para colocar el WH question que le corresponde, ¿ok? Bien, let's create the groups, ¿ok? So we have 5 minutes. Vamos a crear 5 equipos. Quiero ver, no. Diana se va a ir al 1 y Juan Carlos Díaz se va a ir al 2. Bien, solo son 4 equipos. Sorry, yo me voy a ir a el 3. So, let's open the rooms right here. ¿En qué te vas para la escuela, Gerardo? Sí, sí. Sería. Tiene la marca de nacimiento de la familia. Where? En esa fotografía o dibujo. Puedo preguntar. Where? Where? Ajá. ¿Tú tienes un que está intentando hacer? ¿Cuál sería la 3? Where? Where es dónde? Where? Sí, where es dónde. Ah, sí, es cierto. Puedo seguir viendo contigo con para siempre. Sería how, ¿cómo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Ajá. Ajá, sí. How, sí. ¿Cómo? ¿Con H? Sí, con H. Sí, how. H-O-W. H-O-W. ¿Te lo voy a encontrar así, casualidad? ¿Cómo te vas para la escuela en bus? ¿Cómo te vas? Ajá. Ajá. La 4. ¿A qué hora abren el banco?
¿A qué hora? What, ¿verdad? Sería when. ¿Cuánto? When. When es cuánto. Denota tiempo, dije when. ¿Cuándo? Denota tiempo. ¿Cuándo abren el banco? Sí. Pero no sería como... When. When sería. When. When, porque denota tiempo. ¿Qué quiere decir el when? ¿Cuándo? La quinta sería we. ¿Y por qué usa el caos? We, ¿por qué? Ajá, usa el caos. La sexta. ¿Dónde vas a estar mañana? Where. Es lugar, ¿verdad? Where. Sí. La séptima. La séptima. Vaya, vamos con la siguiente ahí, compañero. Vaya, vaya, compañero. Sería. Aquí vamos a ver. Dice. Las siete sería. De ir a la escuela. Sí, pero, ajá. La respuesta es bus. Ajá, ¿en qué viaja? ¿En qué viajamos para ir a la escuela? Esa es la pregunta ahí. Vaya, ajá, esa palabra no la sé, o sea. Y ahí, ¿cómo le? Sí, tengo cuadro de las palabras. Evelyn es un viajero. Sí, ¿verdad? Sí, un viajero. ¿Por qué eres viajero? Ajá. ¿O tú eres viajero? No sé. La respuesta. La respuesta es en avión. Está viajando, ajá. Ah, ¿en qué está viajando? Ajá. ¿En qué? Ajá. ¿Cuál sería? How are you traveling? ¿Cómo estás viajando? ¿Ah? Podría ser how. How? ¿Cómo estás viajando? Ajá. How are you? La 8. How sería entonces. Es how, con la... Se acabó el tiempo. En la 8 yo no sé cuál sería. La 8. World July, ¿te gusta ir al desierto? ¿O cómo es? ¿Qué te gustaría tener en el desierto? Me gustaría cheesecake. El desierto. Entonces sería guay. White wall. ¿O cómo sería?
Porque ahí te gustaría. Would you like to have for the food? Go. Es que no, mamá. Es que ahí la 8 ya está, creo yo. La 8 ya está formulada. Sería wool. Porque ahí dice wood. Ahí está haciendo la pregunta con el wood. Es el que utiliza. La 9, where are you guys in? Las 9 sería. No sé. My goldfish have died. Como que murió mi goldfish sería. Creo que está diciendo por qué está llorando o por qué llora. Sería, what are you crazy? Crazy. Sería what. What, ¿verdad? Sí. Porque what es qué. Pero, ¿qué, o sea, no. Pero es como. Estoy llorando. Ajá. Es como por qué llorar. Algo así. Okay. So, bueno, en los grupos que estaban no habían terminado aún, pero because of the time, so I have to close the groups, okay? No podemos quedarnos más de 5 minutos en grupos, así que, so, ni modo, right? So we will see right now. So I have to pass the attendance. Ya me van a acordar ustedes. Attendance. And now we are more. Creo que ya ingresaron algunas que no estaban desde el inicio, pero ya la vi que ahí por ahí están. So let me validate one more time the attendance. Aida, Janet. Aida, Janet. No. Alicia, Elizabeth. No. I'm sorry. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Nice. Ever Alexandra. Present. Thank you. Mire, Ever, que me estoy fijando que ayer se desconectó, ¿verdad? No le marcó el tiempo completo. Bien raro. No, me conecté tarde. Ah, se conectó tarde. Sí, ahí le quedaron una hora y 5 minutos. But it's okay, no problem. Iliana, Lilibet. Present. Thank you, Iliana. José Daniel. Present, teacher. Thank you. Then we have Juan Carlos. Here, teacher. Thank you. Vaya, está despierto. Lady Roxana. Lady. Present, teacher. Thank you, Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Lucía. Ahí está ya. Nice. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Oscar. Están viéndose con Daniel. Osmed Enrique. Present, teacher. Present, teacher. Este Daniel, precisamente. Daniel, ¿cómo es este Daniel? Thank you. Daniel. Sí, ahí le puse el attendance. Son únicos ustedes. Yo por eso apago la cámara porque me lo vigilando, me pasa. Componete, perro. Componente. Reina Esther. Present, teacher. Thank you, Reina. Roberto Enrique. Roberto Enrique. No. Rosa María.
Present. Thank you, Rosa María. Ruth Arely. Ya le dieron carrera a esto. Ruth Arely. Santos Alexander. Present. Thank you, Ruth. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma Margarita. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Present, thank teacher. Thank you, Suleyma. Y tiene su asistencia. Y deje validar con Santos Alexander. My goodness. Ya vino. Santos Alexander. Ahí le acabo de colocar ya la attendance. Ok. So nice. Creo que solo nos hace falta Aida y Alice. No sé. Son las que dijeron que estaban en reunión. Bueno. Hola. Permite. Es Alicia y Aida. Ya eran tarde. Sí, así me dijeron que habían como estado en una reunión. Yo estaba con ellas, entonces yo me voy a salir primero. Ah, ok. Sí, ojalá se pudieran conectar al que, aunque sea los últimos minutos, para que no pierdan. Acuérdense lo que les he dicho, y esto, pues, es, no es mío, va, sino que cada minuto conectado cuenta. Imagínense, cada minuto que usted se conecte le suma. Entonces, es importante estar ahí el tiempo. Pero ojalá, ¿verdad? Yo sé que han tenido una jornada más larga este día. Ok, so let's see one more time. Here we go. Ok, let's see, Osmel, Enrique, number one, please read the question and also the answer, please. Do you like? I like Nando. The is the correct word sería where. Ah, okay. Where, right? Where do you live? Okay, live. Eso es vivir. Okay, live. No life. Okay, se escribe life, pero se pronuncia live. Okay. So where do you live? I live in London. Exactly, right? So ¿dónde vives? Where? Okay, where do you live? I live in London. Nice. Diana, Beatriz, number two. Diana. How is the gear? And the answer? She is my sister. Perfect. Thank you, Diana. So the answer will be who, right? Who, W-H-O. Who, ¿quién es esa chica? She is my sister. Ella es mi hermana, okay? Who is that girl? Nice. The next one will be forever, ever, number three. How do you go to a school? And the answer? By bus, okay? Perfect, so how, H-O-W, right? How do you go to school? ¿Cómo? Okay, ¿cómo vas tú a la escuela? By bus, yo me voy en el bus, right? So how, nice. José Daniel, number four. For when do banks open? At 8 o'clock. Let's see. Ajá, aquí la pregunta sería como a qué horas abren los bancos, right? Exacto, sí. At 8 o'clock, a las 8, right? So what time probably? What time do banks open? What time podría ser, a qué horas? What time the banks open? What? What time? No sé si alguien lo puso diferente porque
yo le entiendo el when, pero el when dijimos que era como para lugares. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde vas? Y aquí no podría ser when do banks open, no. Ahora, más lo que está preguntando más por la respuesta, right? A las 8 de la mañana. ¿A qué horas abren los bancos, right? What time do banks open? Okay, nice. Rosa Maria, number 5. Number 5. We, creo que se pronuncia why. Why are you wearing that coat? And the answer? Because it is hot. Okay, perfect. So why, right? ¿Por qué? Why are you wearing that coat? ¿Por qué estás usando o vistiendo ese coat, traje, ¿verdad? Un abrigo. Ah, y le dice él, because it is hot. Ok, why? Acuérdense que dijimos que siempre que la respuesta empezaba con because, es porque la pregunta es why. Siempre que usted escuche la pregunta o le hagan la pregunta why, usted tiene que empezar la respuesta con because. Ok, because of whatever. Nice. Let's see, Ruth Areli, number 6. Sería, where are you going tomorrow? And the answer? I am going to visit my grandfather in California. Okay, okay. So, where, right? Where are you going tomorrow? ¿Dónde irás mañana, right? Oh, I'm going to visit my grandparents in California. So, voy a ir a visitar a mis abuelos, right? En California. Okay, nice. Let's see, Suleyma, Margarita, number 7. Suleyma. La 7. Ya, yeah, number 7. Ya, permítame. What are you traveling by planet? What? So la respuesta dice by plane, en avión. By plane. How, okay, can be, right? How are you traveling? ¿Cómo estás viajando? Ah, en avión. ¿Cómo estás viajando? Ah, yo en bus, okay. So how are you traveling? By bike, by train, by walking, lo que sea, right? Nice. Let's see. The next one is for... my goodness. Me han apagado las cámaras todos aquí. No sé si están o no están. I'm here, teacher. No me he dormido. Más le vale. Lucía, Marcela. Number 8. Este, what food should I to have for dessert? I would like a cheesecake. Okay, a cheesecake, delicious, right? Los cheesecakes. So, what would you like for a dessert? Okay, ¿qué te gustaría de postre, right? What would you like to have for dessert? Dessert, okay, so dessert. ¿Qué te gustaría tener de postre? Y esa podría quedar así también, would you like, porque ahí también es, sin poner el what estaríamos haciendo ya una pregunta. Ya es pregunta, would you like to have
pero le queda como incompleta. Would you like to have for this? Me gustaría. Porque would you like, te gustaría. Ajá, como te gustaría postre, would you like dessert? Ahí sería, right? Would you like dessert? ¿Te gustaría postre? Yes, I would. Ok, este would también se ocupa para hacer preguntas, ok. Y igual, si en algún momento alguien, cualquier persona, le pregunta algo con el would, así como dijimos con el do, usted va a contestar en este caso con el would. Si le dicen a usted, would you like to travel? ¿Le gustaría viajar? Would you like to travel? Yes, I would. Or no, I wouldn't. Ok, lo mismo que en el presente simple lo que estamos viendo, right? So yo digo, si quiero, no quiero. Yes, I would. Este would es como más formal, más educado. Ok, más adelante vamos a ver los models, que ahí está el can't, el must, el have to, el would, might. Ok, so estos son como más formales. Si yo le digo, would you like to have coffee? ¿Le gustaría tomar café? Would you like? Ok, le gustaría. Yes, I would like a cheesecake. Nice. Number 9. Quiero ver a quién no le he preguntado de los que tienen cámara, porque los que no tienen cámara, la verdad que no sé. Rosa María, I'm sorry, Rosa María. Number 9. Number 9. What are you crying? Mm-hmm. My goldfish have died. Died. Mm-hmm. Murió. Uh-huh. La pregunta sería, ¿por qué estás llorando? Right? Uh-huh. Why are you crying? Podría ser. Why are you crying? No sé si alguien lo ha puesto diferente. Con why. Why or what? Right? What? What uh-huh. are Yo you Yo tenía crying? Con why. Uh-huh. Why. Con why. Aunque la respuesta no diga because, ¿verdad? Uh-huh. Yo Michael, entendí que si era de animales era con what. Uh-huh. Yo le diría what. Yo pusiera what are you crying. ¿Por qué estás llorando? What are you crying? What are you crying? My goldfish have died. ¿Qué es goldfish? Pescado. Mi pez es bravo. Pececito, pero bonito, de pecera, ¿verdad? Así colochito, amarillito. Ese es un goldfish, ¿ok? No es este un pez del río, ahí un bagre ahí nadando en el río. No, este es un goldfish. Un goldfish es un pescadito bonito, especial, right? Colochito. My goldfish have died. Mi pececito murió. Se pasó a mejor vida, se lo hicieron asado. Ok, Mario, the last one, Mario Humberto, number 10. Sería. What, when do you like? Vea la respuesta. La respuesta dice, like the black sneakers. I like the black sneakers. Ok, me gustan los tenis negros. Ok, si es la respuesta es esa, ¿cuál sería la pregunta? Esa está ahí en la lista de las WH sentences que les mandé. Como que quieres uno, o cuál es tu. Pero Juan es uno. Sería. Sería. Vimos ahí en la imagen que les mandé. Uno que dice que le da la opción de escoger entre which. Varias opciones. Ok, which.
Okay. Which. Which one do you like? ¿Cuál? Which one do you like? ¿Quieres? ¿Cuál te gusta? Which one do you like? Por ejemplo, con los niños a veces uno, ¿quieres este? ¿Quieres el otro? ¿Cuál te gusta? El amarillo, el verde. So, which one do you like? Y viene él y dice, I like the black sneakers, ¿ok? Los tenis negros, ¿ok? Esos le gustan. Probablemente habían morado, celeste, no sé. Pero él dijo en la respuesta, I like the black sneakers, ¿ok? So, questions about the WH questions, WH information questions. ¿Estamos bien ahí? Yep. Nice. We have one more thing right here. Por ahí, dijo aquel. Más o menos, like corchata, right? So, claro, como el agua. Nice. Look, miren lo que está aquí. It says present simple WH questions. Ok. Miren, aquí la pregunta puede ser en plural o en singular. Y ahí está una lista de WH questions. Miren, who, what, when, where, why, how often, how much. So, ahí está, miren, este how often, el who ya lo vimos, what, when, where, why, how. Then we have right here, how often, okay, how often. ¿Cómo, cuál sería este? ¿Con qué frecuencia? Si yo le digo, how often do you play video games? Okay, ¿con qué frecuencia usted juega juegos de video, valga la redundancia, right? So, that would be how often and how much. Ya dijimos que es para algo que no se puede contar, los uncountable nouns, ¿ok? How much money, how much traffic, and so on. Y está el how many también, no está en esta imagen, pero existe. Ese es para cuando yo cuento. How many students, cuántos estudiantes, how many books, how many teachers, ¿ok? So, how many. Now, look, we have the auxiliaries right here for the verb be, do and does. Que ya usted sabe que el does, más que todo es para las terceras personas, right? Y then, ahí están los sujetos, I, you, he, she, it, and blah, blah, blah. And then we have right there a verb. So, let's create the sentences, okay? So, traten de pensar en una pregunta, right? Usando el WH, el auxiliary, el subject, and the verb. Okay? So yo puedo decir, who do you like? ¿Quién, right? ¿Quién te gusta? Who do you like? ¿Quién te llama la atención? Un ejemplo, right? So yo puedo decir, what does she think? What does, por ejemplo, right? What does she think? ¿Qué piensa ella? What does she think? Okay, so ¿qué piensa ella? Deme otro ejemplo, veamos Juan Carlos. Hello, teacher. Give me another example, please, using the ones that we have right here. Mm-hmm. I eat him. Eat him. My goodness. Okay. Mm. Mm-hmm. Where do you live? Okay, where do you live? Donde vives, right? Down. So where do you live? Nice. Where Mario. Do you work? Mario Humberto, give me another question. Usando las que tenemos acá. Sería. What do you go? What do. Pero go, ir, right? So sería where. Where do you go? ¿Dónde andas, right? Where do you go? ¿Dónde fuiste?
¿Dónde fuiste? Where do you work? Okay. Or where do you go? Where do you study? ¿Dónde estudias? Right. Where do you study? Okay. Nice. Questions. Este cuadrito lo pueden capturar por ahí. Y este cuadrito les va a ayudar a crear más oraciones en el presente simple. Estas siempre son oraciones del presente simple, pero las van a volver a ver allá en el, por ejemplo, en otro módulo más avanzado, que también usted puede hacer preguntas con las information questions o esto que le decimos WH en pasado o en futuro. Ok, so yo le puedo decir, eso lo van a ver más adelante, pero para que vean el ejemplo, usted me puede decir, mire, yo le quiero preguntar a dónde va a ir. So, where do you go? Okay, or where are you going to be? So, ¿dónde tú vas a estar? Allá usaríamos el going to, que eso no lo hemos visto, lo van a ver más adelante, pero para que tengan un ejemplo, si usted se aprende esta fórmula, que es la que tenemos aquí, el WH, el auxiliar, el sujeto y el complemento, y el question mark, right? So, el signo de pregunta, no se nos debe de olvidar. So, I guess we finish with this. My goodness. Look, we have some examples. WH questions in present simple tense. My goodness. Many questions aquí. Look, what do you eat for lunch? ¿Qué comes en el almuerzo? What do you eat for lunch? Look, what does he do at weekends? My goodness, what does he do at weekends? ¿Qué hace él los fines de semana? What does he do at weekends? What time does he go to work? What time? ¿A qué horas, right? ¿A qué horas él se va a trabajar? What time does the field start? What time does the field start? ¿A qué hora inicia la película, right? So, nosotros hacemos muchas preguntas durante el día. Todo eso se puede hacer en inglés, right? So, what time does the field start? ¿A qué horas inicia la movie? ¿A qué horas empieza la película? Lo que sea, right? So, then we have, when does she call her family? When does she call her family? ¿Cuándo? Okay, when. Cuando ella llamó a su familia. Then we have where. Where do you go for lunch? Where do you go for lunch? ¿Dónde, right? ¿Dónde vas tú al almuerzo o por el almuerzo, por la comida? So where. When do you go for shopping? When do you go for shopping? ¿Cuándo tú vas de compras, right? ¿Cuándo tú vas de compras? Where does John come from? ¿De dónde es John? Okay, where does John come from? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Why do we always get in troubles? Into trouble. ¿Qué es esto de trouble? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Qué es esto de trouble? Why do we always get into trouble? ¿Por qué nosotros siempre estamos en problemas? Trouble sería problema. Why do we always get into a trouble? ¿Por qué será que siempre estamos en problemados? ¿Por qué será que? Why, right? Why do we get into troubles? Okay? ¿Por qué nosotros nos metimos en problemas, right? Then we have, why does she win every morning? ¿Por qué ella gana todas las mañanas, right? Which game do you play? ¿Qué juego juegas, okay? Es, suena redundante, pero así es, okay? So, which game do you like? Do you like? Which game do you like? So, ¿qué juego te gusta, right? Which game do you like? Which is your house? Which, mira, ahí está el which, que dijimos que el which es para opciones. Cuando usted tiene, digamos,
varias opciones y ahí le está preguntando, hey, ¿cuál es tu casa? Which one is your house? Ok, me imagino que hay un montón de casas y le pregunta, ¿cuál es la tuya? Right? Who do you like? ¿Quién te gusta? Right? Who do you like? Then, who does the mailman deliver your email to? Who does the mailman deliver your email to? ¿Quién es el cartero, right, que envía tus correos o tu mensajería? And the last one, how do you like your spaghetti? ¿Cómo te gusta el espagueti, right? So how do you like your spaghetti? ¿Cómo te gusta la comida? O sea, probablemente le van a cocinar o algo y le están preguntando cómo te gusta el pollo, cómo te gusta el espagueti. Okay, so questions about these questions, questions about the questions. ¿Alguna duda en alguna pregunta que no sepa cuál es el significado? Bien, vamos a hacer esta última. Estas preguntas nos van a servir para la tarea, okay? So, no creo que nos quede mucho tiempo para, sorry, para hacerlo acá, pero vamos a intentar empezar a trabajarlo y probablemente nos va a quedar de tarea el resto. Ok, tenemos la última parte aquí, look, question words, ok, who, what, when, where, why, how, it does. So, hacemos la última actividad en equipo, and then vamos a empezar a hacer la tarea porque si no, no vamos a terminar. Espérenme que le tomé mal la captura a esto. Ok, ahora sí. Híjole. Thank you. Ahí le mandaron la tarea, las preguntas. Esas questions nos van a servir para la tarea. Ahorita les mando la captura de este. Oh, thank you. Ahí ya lo había mandado. S8 says right here, no sé de quién es este número, no lo guardé, guardado, pero it says S8, S-A, el que ustedes, algunos dice cooperativa, quizás es el número de la office, right? So look, vamos a ver, let me stop sharing y les voy a dar hoy sí 4 minutos legales, nada más ni nada menos, ok, espérenme, que aquí estoy metiéndome en otra opción. Bien, los mismos grupos van a quedar. So let me open all the rooms. Jessica, no sé si le apareció ahí para unirse. Jessica. Hola, hola Jessica, creo que, no sé, lo voy a mandar al grupo 3.
Sí. Hasta la maestra. Pongámosle ambiente, pongámosle ambiente. La otra. Do you want to have lunch? La siete es how. How. How do you? How o wow. No, es how. No. How do you want? No. Porque how es cuál es. Y entonces diría wow. Y la 8. Porque diría la 7, puede ser. Porque dije, tú quieres comer para el almuerzo. Ajá. Sería, what do you want? What do you want? ¿Qué tú quieres comer para el almuerzo? Para el almuerzo. Una galletita asada. O puede decir, where do you want? ¿Cuándo? Y la 8. ¿Qué quieres comer? ¿Y la 8? What? What are you crazy? What are you crazy? Quarry. Ok, creo que uno de los grupos donde estaba sí terminaron, pero el otro creo que no. So let me share. Ok, let me share the screen. Ok. Make it bigger right here. Ok. Nice. Number one, Juan Carlos. Number one, please. Hello, teacher. How old are you? Okay, how old are you, right? So, ¿cuántos años tienes, right? How old are you? Osmel. How old are you? How old?
Pero ahí sería older. Older es viejo. ¿Qué tan viejo eres? How old are How you? Old are you? How old are you? How old are you? Okay. Okay. Osmel Enrique, I'm sorry, number two. Is this your pencil? Okay, is this your pencil? ¿Es tuyo este lápiz? Is this your pencil? There you go. Diana Beatriz, number three. Who sits at your table? Who? Okay, who sits at your table? So, ¿quién se sentó contigo, right? Who? Nice. Lady Roxana, number four. Number four. Where do you live? Sería where, right? ¿Dónde vives, right? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives, right? Nice. Ever, number five, please. When is your birthday? When is your birthday? So, ¿cuándo es tu cumpleaños, right? When is your birthday? Nice. Let's see, Jessica Lourdes, number six. What your friend want to play? Can be right. What your friend want to play? ¿Qué quisiera, right? Como, ¿qué quisiera jugar tu amigo? Okay. Ruth Arely, the next one, number seven. Sería seven, ¿verdad? Yeah, number seven. Bueno, nosotros habíamos seleccionado what do you want to eat for lunch? Creo que es stuff. Yeah, can be what do you want to eat for lunch, okay? ¿Qué te gustaría comer para el almuerzo, right? What do you want? Okay, what do you want? Nice. Suleyma, no, let's see. Reina Esther, sorry. Reina Esther, number eight. What are you crying? Why, right? Why? ¿Por qué? Why are you crying? Why are you crying? Okay, nice. Bien, con esto terminamos las actividades for the WH questions, okay? No sé si, do we have questions? Creo que queda un poquito claro, solo es de practicar, ¿verdad? ¿Cuál es el WH question? Que yo, si yo quiero preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, quién es, de quién es esto, con qué frecuencia, cuántas veces, and so on, and so on, and so on, and so on. Preguntas sobre las WH questions. No questions. My goodness, tenemos, híjole, casi 10 minutos para la tarea. Let's see. So, va a quedar una tarea, obviamente que yo no les puedo dejar a ustedes una tarea donde yo le voy a decir, mire, vaya, investigue, ¿verdad? Haga una gran investigación científica. No, ¿verdad? Porque, pues sí, yo sé que ustedes son personas limitadas de tiempo por cuestión de trabajo, ¿verdad? Pero sí tenemos una conversación pendiente. ¿Se acuerdan que por ahí como el martes empezaron a crear una conversación? No sé si ayer o antier también quedó algo pendiente ahí de un trabajo en parejas en este caso. Entonces quiero ver cuántos habemos ahorita. Let me stop sharing. So, oh sí, habemos 18, entonces son 16 porque yo estoy en dos
dispositivos. So, cabalitos, quedamos en pareja. Si gustan, lo que vamos a hacer nada más es ponernos de acuerdo, porque es mentira que usted pueda terminar en 5 minutos, ¿verdad? La conversación que vamos a hacer, usted va a crear una conversación. Puede preguntar lo que usted quiera de lo que hemos visto, ya sea en verbo to be o en el presente simple. Me gustaría más que fuera de presente simple, right? Que usted ocupe el do, el does, hagan una conversación normal como, hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es fulano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué andas haciendo por aquí? Ocupen mucho las WH questions. ¿A qué horas viniste? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? O sea, una conversación. Y la otra persona también le va respondiendo, right? So, como, hello, hello, how are you? I'm fine, and you, I'm amazing. What are you doing? I'm here, just, you know, wasting the time. Oh, since when you are here? Oh, I was here since like 10 minutes, okay? So, una conversación. El tema puede ser lo que sea. Lo que a mí me interesa es que usted use las preguntas, use vocabulario de lo que hemos visto y cree su propia conversación con su pareja. ¿Y cuál es la tarea? Aparte de crear la conversación, que probablemente ahora la van a empezar a crear, no le estoy pidiendo una conversación de una hora. Un minuto está bien, una conversación de un minuto está bien, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Obviamente que la van a tener escrita, van a tener que anotar. Cuando ya la tengan, la van a grabar. No sé cómo la van a grabar, por WhatsApp, por lo que sea, pero usted la tiene que grabar. Cuando ya la haya grabado, un audio nada más, right? No dos, solo es un audio por pareja, un minuto lo más, me la van a mandar al grupo de WhatsApp y ya, esa es la tarea. Me mandan el audio y ahí le ponen el nombre, ¿verdad? Eso es algo extra, ¿verdad? Yo les digo, no los puedo poner a hacer otras cosas porque, pues sí, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Aparte está la plataforma y las actividades que quedan muy de lleno ahí, ¿verdad? Pero tal vez en un momento usted mañana se pone de acuerdo con su pareja y le dice, vaya, grabemos ahorita, y se mandan las no sé cómo, ¿verdad? Se mandan las notas de voz y hacen uno solo y lo mandan al grupo del WhatsApp, ¿ok? Lo pueden enviar ahora a la medianoche, mañana durante todo el día, el domingo durante todo el día, el lunes durante todo el día, antes de la clase ya tiene que estar, ¿ok? So, no es que va a desvelar ahorita haciéndolo, no, usted lo tiene que enviar antes del lunes a la clase, ¿ok? Y ahí le pone, este es la conversación de fulanito y sutanito en el grupo del WhatsApp para saber yo de quién es, ¿right? So, ¿preguntas sobre esta pequeña actividad? La conversación, como les digo, puede ser de lo que sea, puede ser de comida, puede ser de ropa, puede ser de trabajo, puede ser de lo que sea. Lo que yo quiero que usted le diga, hey, how are you? I'm fine, nice to meet you. What are you doing? You know, how old are you? When is your birthday? Why you are learning English? Lo que sea, ocupe la mayoría de WH questions y la otra persona también, ¿verdad? Le va a ir contestando o le puede hacer otra pregunta, ¿ok? So, voy a crear los grupos. Déjenme ver aquí cómo me sale. Porque sí, quedamos cabalitos. Vamos a quedar los que ya estaban. No sé si se acuerdan con quién estaban. Yo estoy con Ever. Vale, déjenme ver entonces si lo puedo. Quiero ver si los puedo. Ya estoy conmigo, teacher. Sería 8. 8 parejas. So, déjenme ver esto. Vaya, dejen ver. Ever, usted dice que estaba con
Rosa María. Rosa María. Vamos a ver dónde está Rosa María. Voy a Rosa María. Vamos a mover a Ever. ¿Dónde está Ever? Vaya, Ever y Rosa María, ahí están en pareja. ¿Alguien más se acuerda con quién estaba? Oscar con Lucía. Oscar y Lucía. Ok, ahorita Lucía y Oscar, ¿dónde está? Lucía está en el round 7. Oscar. Vaya, Oscar, Lucía, ahí está. Mario, Humberto, ¿se acuerda usted con quién estaba? No, miss, yo no entré ayer. Ah, ok, bye. ¿Alguien más? Por ejemplo, veamos Diana Beatriz, ¿se acuerda usted con quién estaba trabajando? Con Zuleima Margarita. Zuleima, vaya ahorita. Quiero ver. Vaya, Zuleima va con Diana. Bien. Y Liana Lilibet, ¿se acuerda con quién estaba? Estaba con Osmel y Aida. Osmel y Aida. Vaya, entonces Liana, usted se va a quedar con Osmel. De acuerdo. Liliana Osmel. Bien. Ana Ali, ¿se acuerda usted con quién estaba? Ana Alicia. Creo que no. Bien. Juan Carlos, ¿se acuerda usted con quién estaba? En ese momento, teacher, yo estaba en la casa, había dejado el teléfono acá, fui un rato, entonces no voy con nadie, voy conmigo mismo. Vale, no lo vamos a dejar solito. Vale, entonces, Santos, Alexander y Juan Carlos, ahí se van a quedar, Santos y Juan Carlos. Jessica Lourdes, ¿se acuerda con quién estaba usted? Con Ruth Arely. Ruth Arely. Sí, creo que Arely, sí. Vaya, espérenme. Ruth Arely estaba con Jessica. Vaya. Ahí está, ya. Lady Roxana, ¿se acuerda con quién estaba usted? Oh, sí, creo que con José. José. Pero vaya, ahorita solo tengo a Reina. Bueno, la voy a dejar con Reina, ¿ok? So, Lady Reina. Porque, ajá, Lady Reina. Quiero ver quién me falta. Ana Alice quedaría con Mario. Mario Humberto. Mario Humberto, Ana Alicia. Diana Beatriz queda con Zuleima. Iliana queda con Osmel. Ever Alexander, Rosa María, Ruth Arely, Jessica Lourdes, Lady Roxana con Reina Esther, Lucía Marcela con Oscar Alberto y Juan Carlos con Santos Alexander. Ok, so my goodness, voy a abrir los rooms, solo pónganse de acuerdo ahí entre ustedes, 2 minutos y paso la tenis, ok. Thank you.
Jessica, yes, ahí está, ya se fue. Ok, bien, ahí mi modo, ya son las 10, teacher. Ahorita tengo que validar el attendance. Go ahead, Mario. No se conectó, bueno, no sé si estará despierta Vicente porque no me contestó. Analicia. Sí, aquí estaba. Ana, Alice. No, no contestó nada, para nada. Ya, yeah, tuvo miedo, man. Ya le salió. Vale, pero sí tiene. Pero sí, oiga, tiene este contacto de ella. Sí. Vale, entonces ahí escríbale. Escríbale en el grupo o escríbale a ella y dígale que ustedes van juntos en la actividad para que pueda ponerse de acuerdo con ella. Es malo de JC. Sí, no, si este niño es. Escuché lo que dijo Mario, dice. Special one. So let me pass the attendance, porque si no, lo voy a desvelar aquí. Y yo, algunos se quieren ir de parranda, ya lo vi. Ahí de Janet. Alicia Elizabeth. Ana Alicia. Diana Beatriz. Present. Ever Alexander. Present. Ileana Lilibet. Present. José Daniel. Juan Carlos. Present. Lady Roxana. Lady. Present, teacher. Nice. Lucía Marcela. Present, teacher. Nice. Mario Humberto. I'm here. Nice. Oscar. Present. Osmel. Present, teacher. Reina Esther. Present, teacher. Roberto Enrique. Rosa María. Present. Ruth Arely. Santos Alexander. Present, teacher. Aquí estamos. Jessica Lourdes. Present, teacher. Zuleima Margarita. Bien. Present, teacher. Nice. Thank you. Quiero ver. Mario. Dígame. ¿Cómo es, Mario, que dijiste? Bueno, Mario. Sale salido, regáleme. Regáleme 10 minutos de su vida, Mario. Yo sé que se quiere ir de parranda, es viernes, el cuerpo lo sabe, pero sí, le voy a pedir 10 minutos, Mario. No sé si está bien. Okay. Mario, si ¿sí puede? Dígame. Sí. Bye.
Okay. So, my goodness. So, thank you, Tim. No se los olvide. Mañana ustedes pueden grabar su audio a la hora que ustedes puedan, a la hora que se hayan puesto de acuerdo ahí con su pareja y me lo mandan ahí al grupo del WhatsApp, okay? So, thank you for the week. I hope that you will enjoy your weekend. Take care, okay? Si toma, no maneje. Si maneja, no tome, okay? Y mejor quedes en casa, ¿ok? So, sí. Si conduce, no maneje. Ok. Nah. See you on Monday. My goodness. Bye bye. Take care. Bye. How are you? Good night. Good night. Bye. Good night. Es malo, es Mario, teacher. Es Mario. Mario. ¿Cómo es, Mario? La pastora. La veneria. Se le salió a caballo. Pendiente ahí, me pendiente. Dale, manito, ahí te dejo con la ticha para que. Órale, me. Este niño sí que. Mario, es terrible, teacher. Tengan cuidado. Sí, así veo. ¿Y usted? Ah, teacher. Solo corrompiendo la people anda este Jay-Z. La veneria de Mario, teacher. Hmm. Good night, teacher. Good night, good night. See ya on Monday. Bien, Mario, todavía me queda Ana Alicia aquí, espérame. Yo creo que no se va a salir, Liz. Sí, está dormida. Ah, no, ya salió ya. Solo falta Santos, Alexander. Ya, ahí está. Bien, no le voy a quitar mucho tiempo. Imagínense que ya pasaron, ¿qué? 5 minutos de los 10. Sí. Sí. Bien, sí, Mario. No hay problema. Gracias ahí por el tiempo y nada más quisiera saber, pues, cómo ve, cómo se siente, cómo ve las clases, cómo ve el programa, va aprendiendo algo, cómo se siente. Pues fíjese, mí que, pues sí, me está sirviendo bastante, pero tal vez ahí por el tiempo, ¿verdad? De que en vez de salimos tarde o en vez de tenemos que hacer otras diligencias. Pero igual hacemos el esfuerzo de estar ahí siempre en las clases. Uh-huh. Sí, no, pues sí, yo entiendo, ¿verdad? Que son personas que trabajan ustedes, pero más sin embargo, pues usted lleva buen porcentaje de asistencia. No creo que le afecte los días que se ha logueado tarde, ¿verdad? Porque lo importante es la asistencia. Sí, sí, entiendo. Uh-huh. ¿Y usted, en qué agencia estás? ¿En propio San Miguel? No. En la agencia de San Francisco Gotera, Morazán. Ah, o sea, que usted es de Morazán. Ajá. De Morazán. Híjole, jamás he ido a Morazán, pero lo escucho tan lejos. No, que tiene que venir a ver este departamento de cosas serias. Sí, me imagino. Hay un lugar muy famoso ahí, ¿verdad? De armas, algo así. Ah, sí, está Perkin. Fue donde fue para el tiempo de la guerra. Es más que todo el Mozote. Ahí he querido ir yo siempre a ese lugar de Perkin. No, hay otro nivel. Viera qué bonitos los monumentos que han hecho. De veras, bueno. Sí. Pero no le queda lejos la agencia de donde usted vive. Fíjese que me queda como a 7 minutos en carro. Okay. ¿Y cuál es cuál es su rol ahí dentro de la cooperativa? ¿Qué departamento está? Fíjese que yo estoy en el área de colecturía, colector externo, soy el que, bueno, cobrador, por decirlo así. Híjole, usted es el que le lleva las noticias a la gente, o paga o paga. Sí, nos toca ahí
andar ahí bajando la báscula, como vemos nosotros. Ni modo, pero lleva bastante tiempo ahí en la empresa. Fíjese que ya va para 3 años. Dicho. Ah, ok, sí. Qué ajá. Bien. Qué bueno, pero ¿y a usted le gusta el inglés? Pues fíjese que sí me gusta porque de eso me gradué en el bachiller. Ah, o sea que usted sacó bachillerato bilingüe. Sí, solo 2 años de inglés. Pero el teacher nos decía que era inglés de la calle, que él nos enseñaba. Teacher no Sergio. ¿No? Ok, bien, qué bien, qué bueno. No, pues está bien que siga aprendiendo. Igual, este módulo es bastante bueno, aunque hemos empezado desde lo más básico, pues, o sea, si usted sí, ya tiene igual. Conocimiento, pues que diga, esto está fácil, pero pues como hay quienes que les cuesta más. En algunas ocasiones sí siento que esta se me hace fácil. Sí, sí, pues sí, porque me es fácil todo porque, esto usted pero ya tengo como 4 o 5 años de que salí a estudiar. Okay. Entonces ya más o menos me olvidando un poco. Uh-huh. Por eso, pero qué bueno que ha tomado a bien unirse a estas clases, porque aunque pues sé que es cansado y todo, pero aquí puede ir aprendiendo usted y lo bueno que desde casa todo, ¿verdad? O sea, puede ir mejorando y perfeccionando ahí su inglés. Sí, es la idea, ¿verdad? Y pues ya que la cooperativa brindó este cursillo, ¿verdad? Uh-huh. Hay que aprovecharlo sí, al 100. La verdad que sí, es algo muy bueno y no todas las empresas hacen por ayudarles a sus empleados. Así que, mi modo, hay que hacerle frente, hay que dar un último esfuerzo y es cansado, pero la verdad que vale la pena. Yo lo invito sí. a que siga adelante, ¿ver? No se vaya a desistir a pesar de que pues le toca pesado. Sí, imagínese que mañana tengo que madrugar porque voy para San Miguel a traer unos directivos porque tenemos una actividad aquí en la agencia. Igual pues casi todo, aparte de ser colector, pues me tocan casi todas las responsabilidades de la agencia porque no sé, así me ha designado el jefe. O sea, cuando hay ese tipo de actividades, usted tiene que estar actividades, ahí. Actividades o, ajá, cosas así, todo eso. Ah, ok. Bueno, ánimos entonces y gracias en serio por su tiempo. Pues espero encontrarlos el día lunes y ya sabe, ¿verdad? Cualquier cosa, pues yo estoy para poderles ayudar y sí, pues, le agradezco ahí pues también porque... Pues sí, ahora tiene paciencia con nosotros. Sí, no, pues claro, yo créame que yo feliz de aquí de conocerles y de estar ahí tratando con ustedes que me hacen reír por ratos, pero ahí vamos. No, pues al rato viene a conocer el mozote. Sí, la verdad que sí, un día, primero Dios, lo vamos a hacer. Sí, hombre. Está bueno, pues. Teacher. Gracias entonces por el tiempo y pues nos seguimos saludando next week, ¿ok? Ok. Good thank night. You. Good night. Bye bye. Take nos care. Vemos ahí el lunes, si Dios permite entonces. Cuídate. Sí, sí. Gracias. Igual descanso. Ok, bueno. Bueno, gracias.